Yo tengo como una hipótesis un poco sórdida de que, de que la infancia es un lugar muy, muy tremendo y de mucha soledad, donde se supone que con los únicos que puedes contar es con los adultos y es con la gente con la que menos puedes contar. Cuando sos chico estás solo y solamente puedes contar con otro chico o con los animales. Hoy estamos con Celo Almada y vamos a hablar de algunas de sus obras. El mono en el remolino, que es su último libro, El desapego es una manera de querernos, El viento que arrasa, Ladrilleros, Chicas Muertas. Quiero empezar por El mono en el remolino, que muestra otra capa, que son otros personajes. Sí, eh, bueno, el libro lo escribí yo, pero no fue una idea mía, en realidad fue de los productores y, y bueno, y Lucrecia, por supuesto, estuvo de acuerdo en que fuera yo la escritora invitada al rodaje. Eh, pero bueno, ellos querían que, que digo, Sama fue un, un evento, es un evento en el, en el cine argentino y, y, y también siendo una película basada en una novela tan importante para la literatura argentina, Digo, fue un evento eh, cultural muy importante la película. Y la idea de ellos era que ocurrieran otros este, pequeños eventos alrededor de la película. Y bueno, uno de ellos era la idea de un libro y me convocaron para que fuera al rodaje con, sin ninguna directiva de cómo debía ser ese libro. Di muchas vueltas hasta encontrarle el tono y la forma. Finalmente quedó un libro que es muy, muy chiquito, con textos muy breves, eh, que son como. Sí, como notas. Por eso le pusimos como subtítulo eh, Notas del rodaje, porque funcionan, creo, como eso, como pequeñas notas mentales que yo fui tomando eh, del, del rodaje de la película. Pero esas notas también traen a luz o ponen sobre superficie, en muchos casos, subalternidades, olvidos. Otros saberes, por ejemplo, pienso en eh, aquella persona que eh, tiene un contacto con lo sobrenatural. Sí, la curandera. Y es algo que va a estar también en tu obra. Sí, creo que, digamos, también eh, lo que yo fui a, lo que encontré o lo que registré, lo que me interesó, tiene que ver con, con cosas que me interesan en general sobre, sobre el mundo y sobre las cosas. Entonces ahí aparece bueno, esta, esta curandera, que es algo que aparece también en Chicas Muertas, por ejemplo, y que es muy de, también de mi, de mi infancia. O sea, nosotros, mi mamá nos llevaba al médico y al curandero. Digo, es algo como muy común en los pueblos, esa convivencia de lo, de lo científico con lo, sobre, lo sobrenatural o <coughs> aquello que no podemos explicar de manera racional. Eh, después también aparece mucho, y a mí me interesaba, cuando, digo, cuando me invitaron, más allá de que me interesaba por, porque me, me gusta mucho la obra de Lucrecia y la admiro mucho, también eh, un plus era saber que iban a trabajar con actores no profesionales y que muchos de esos actores y actrices eh, iban a ser de las etnias que, que todavía viven en el norte, del noreste de nuestro país, los Com, los Pilagá. Eh, que son también eh, comunidades muy olvidadas por el Estado, eh, muy resistidas, incluso viven dentro de la ciudad de Formosa, pero con una gran resistencia de parte de los, entre comillas, blancos o criollos, eh, y con mucha discriminación y con mucho desprecio. Y, bueno, también eh, yo estaba bastante al tanto de los conflictos que había con los, entre los COM y el Estado. Y me interesaba también ir a ver qué pasaba con eso en el rodaje. Quiero leer uno de los textos que están plagados de poesía. 15 meses después del fin del rodaje, una de las primeras mujeres, con en presentarse al casting va a morir. Dejando huérfanos a dos nenes y a un chico adolescente que actuaron en la película. El muchacho, tras la muerte de su madre, irá preso por degollar al vecino. Eh, te encontraste desgrabando muchas de las historias que recogiste durante el rodaje. Y esta podría ser bien una de las historias de cualquiera Sí, que, esa, de esta, esta historia me la contó después eh, Verónica Souto, que, que fue la, la jefa de casting. No sea, ya estuvo mucho, pasó mucho tiempo antes de de que se rodara la película eh, buscando a, a, a los actores y a las actrices en estas comunidades y después bueno quedó con eh, es una persona encantadora y, y quedó bastante en contacto y entonces bueno esta era una de las cosas yo le entrevisté a después de la película después de que había terminado el rodaje y, y me contó esto por ejemplo que a mí me impactó mucho vos sabés ¿Voy? que para, para déjame agregarle a esto este otro matiz que yo decía que es Está desidealizado porque la violencia es cotidiana, tanto en, eh, en comunidades eh, aborígenes, olvidadas si se quiere, que también es una forma de violencia de parte del Estado. Claro. Pero además también, eh, en los distintos libros de ella, la violencia es cotidiana está ahí está latente, latente. y pasa el acto permanentemente y eso me parece que vos lo acentúas muy bien es que es, un, es por ahí me parece una fantasía eh, de las grandes ciudades o claro. de la, una, una mirada en, en algún sentido hasta paternalista Totalmente. de pensar que claro. en el interior no pasan cosas es que, tranquilo, es todo, ¿no? que es todo tranquilo que la gente es buena claro. que no... Y en realidad pasan cosas muy tremendas, eh, es, es una violencia quizá diferente a la que estamos acostumbrados a vivir en las ciudades, pero, pero es una violencia muy tremenda también. Y hoy esto, los ajustes de cuenta, los muertos por borracheras, peleas en bares, son habituales. Eh, y por supuesto también eh, los femicidios. Si les parece, vamos a. El desapego es una manera de querernos. Una serie de relatos que recopilaste y que escribiste a lo largo de 10 años. Sí. Y lo recopilaste en este libro. Sí, es una especie de antología de. Yo había publicado un libro, dos libros antes del viento que arrasa: eh, Niños, que son relatos de infancia, y una chica de provincia. Donde también está niños, el o sueño de niños primero sale solo, después sale de nuevo en este libro y se completa un poco con dos partes más eh, que son relatos de iniciación ahí del personaje entrando en la adolescencia eh, y bueno pero estos libros habían tenido muy poca circulación en realidad mi, mi, mi nombre y mi obra empieza a circular a partir del viento que arrasa que es mi primera novela en el 2012. Así que unos años después, la, bueno, la, editoria, la editora de Random le pareció que era por ahí interesante reunir esos relatos, más relatos que yo había ido publicando sueltos en revistas o en otras antologías. Así que, bueno, agarramos todo lo que, todos los relatos que yo había escrito en ese tiempo, en esos 10 años, y, y a su vez hicimos otra selección. ¿Hace no es que todo... trabajo de reescritura? En los en, en... No, hubo, hubo algún trabajo de corrección, pero mínima, porque también me parecía que, que estaba bueno que quede un poco, bueno, así escribía yo en esta época, así seguía escribiendo un poco más adelante, como me parecía que, digamos que como parte de, 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 la, de la gracia de reunir 10 años de relatos, para un lector o una lectora podía ser también rastrear cómo había ido cambiando la escritura. El único relato que sí reescribí completamente es uno que se llama La chica muerta, que había salido en una chica de provincia eh, sobre uno de los casos que yo después investigo eh, es de Andrea, y escribo ¿no? en Chicas Muertas, sí. el caso de Andrea, pero fue previo a la investigación, entonces había muchos datos erróneos, que después, bueno, una vez que yo hice la investigación me di cuenta. Así que eso sí lo reescribí por completo. Vamos a niños y ahí y también hay como una especie de nubel de varios de los, de los cuentos. Sí. Y Temec es un poco la bisagra, ¿no? Porque sí. ahí es el disparador del viento que arrasa y de ladrilleros. Sí, sí. bueno, niños. En familia y chicas lindas son como las tres primeras partes del libro y lo que había salido en una chica de provincia. Y son relatos más vinculados al autobiográfico. Todos tienen alguna raíz autobiográfica, más allá de que después obviamente eso, bueno, ya el recuerdo es una operación de ficción, ¿no? Eh, y, y bueno, y con más razón después la escritura. Pero bueno, todos tienen algún, algún sustrato autobiográfico y um, era una época en que bueno escribía mucho desde ese lugar y después aparece Intemec que es como eh, como el, el primer relato después de mucho tiempo yo, yo tengo toda una serie de relatos que nunca publiqué que es lo primero que yo escribía en el taller de la iseca que fueron varios años eh, y escribíamos mucho en esa época yo escribía mucho en esa época que, que sí son relatos fantásticos bueno, más, más vinculados a, a, ese, a ese universo de la ficción después vinieron estos que tenían más que ver con lo autobiográfico y después fue como bueno ya basta de escribir sobre mi, mi vida y volvamos a la ficción y ahí aparece Intemec eh, que es un relato largo y, y que yo digo siempre que es como una especie de eso como de pasaje de, de puente entre los cuentos y la novela y el viento carraza, porque aparece después de Intemec como, como una idea de otro relato largo que tuviese que ver, en, en Intemec hay un viaje en la ruta, y bueno, medio que todo el relato transcurre en la ruta, y se me había ocurrido hacer un libro de cuentos que tuviese ese eje, y el siguiente iba a ser el viento carraza, que, que después devino en una novela. Vamos a comenzar. Hablabas de la infancia y lo autobiográfico. Y en niños es un, una pincelada, digo, y un paisaje a la infancia. Eh, ahí hay dos niños, Niño Valor y ella. ¿no? Ella que no tiene nombre. Eh, nacieron en el mismo hospital con 10 días de diferencia. Y ahí la situación y la secuencia de un velatorio. Y estos chicos que están, están aburridos en el patio de la casa, ¿no? haciendo lo que hacían siempre, que para eso eran niños. Y dice, la muerte era esto, los velatorios fatigan más que los cumpleaños, y la muerte era esto. La muerte de un hombre parecía no cambiar nada, sin embargo la muerte de un perro lo cambiaba todo. Eh, ¿Qué iba a pasar con él ahora que se había quedado sin dueño? Y aparece por ahí la foto pintada donde estaba él y la, y, el, y la abuela el día de su casamiento. Digo, como todas imágenes que hasta incluso son cinematográficas, de un paisaje, de un pueblo, de una casa donde está transcurriendo un velatorio. ¿Velatorio? que también aparece en varios de tus, de tus cuentos y novelas. Bueno, igual esto, la verdad es que cambió muchísimo en los pueblos, tiene que ver con bueno, todo un folclore que había en los pueblos con respecto a la muerte, y que para mí que lo viví así cuando de chica, me parece, bueno, me parecía, me parece hoy a la distancia como una manera también más saludable de acercarnos a la muerte de otro, ¿no? Digo, la, la muerte como parte de la vida. Pero y en ese encuentro, con la, porque ese es el encuentro mm. con la a través del rito que permite... Claro, simbolizar... de los rituales, por supuesto. Eh, eh, ahí está la El velorio rica. era un rito, esto de, bueno, claro. sacar los cuadros, por ejemplo, este, bueno, ambientar la casa para que funcionara de, de, de sala, de, de sala. Claro, claro. Eh, y estar ahí, pasar toda la noche al lado del muerto, bueno, ese, ese tipo de, de cosas que, bueno, tenían que ver, supongo, con el tiempo del duelo. Y de poder asimilar la noticia. Y que esa parte, la forma, como, como se dice, la única forma de vivir la muerte es a través de la muerte del otro. Claro. Y los ritos lo que permiten también es ese pasaje. Totalmente. Entonces, como vos decís ahora, hay que cu cuestionar cómo hacemos ese encuentro. Pero bueno. E incluso, digo, las fantasías de los chicos, porque se recreamos por él para él muertes gloriosas. Claro. Y es porque el padre del niño Valor murió y entonces ellos en algún punto fantasían o imaginan muertes posibles para su padre. Dice, era bombero y moría abrazado por las llamas, era fumigador y su avioneta estallaba en un campo. Cada vez una muerte trágica porque... ¿Qué tragedia más grande hay para un niño que no saber quién es tu padre? ¿no? Sí, las fantasías, ¿no? O sea, eh, esto... Bueno, Niño Valor es mi primo y... Y esto, digo, era, era así, él no sabía quién era su padre. No, no sabe quién es su padre y pero bueno en, en esa época también digo ser hijo de madre soltera en un pueblo tenía un peso muy grande eh, entonces medio que lo había inventado la madre medio que nos habíamos inventado nosotros que en realidad el padre estaba muerto no es que no tenía padre sino que estaba muerto y bueno y esta idea de bueno de cómo se podría haber muerto porque había todo un secreto que yo creo que él tampoco nunca pudo penetrar ese secreto el muro del silencio es algo que también vos tematizas mucho claro el muro del y porque ese es, es como digamos la, la condición del pueblo es el, el secreto no el silencio eso que todo el mundo sabe pero que no, pero que no se dice Es un trabajo periodístico que hiciste. Es un a un como de una búsqueda de un caso real que pasó. Estábamos hablando sí, de Andrea, oh, sí, que te oh. y te impulsó a la investigación. Sí, estaba ese caso de Andrea que, que, bueno, que había pasado cuando yo tenía 13 años en un pueblo vecino. Ese era el caso que yo conocía. Y que, bueno, había sido. La verdad es que fue tan fuerte, tan violento y tan. Eh, conmocionante. Conmovedor o conmocionante para, para la zona, digamos que ¿viste? son esas historias que no te olvidas más. Te cito, perdóname. Mm. Mi casa, la de cualquier adolescente, no era el lugar más seguro del mundo. Adentro de tu casa podían matarte. El horror podía vivir bajo el mismo techo que vos. Me parece que ahí puntualiza esto que venimos hablando, que es, se cae una certeza. Claro, porque Andrea... Muere en su propia cama. Claro. Entonces, eso es lo terrible, ¿no? Claro. Esa es, digo. La conmoción la... más fuerte que uno claro, puede sentir. Claro, es que yo creo. Que eso, por supuesto, lo pensé con el tiempo, no en ese momento. Pero, pero sí creo que, que lo choqueante lo del caso. Porque no era seguramente la primera vez que, que nos enterábamos de que una mujer era asesinada. Eh, pero lo choqueante era, primero, que era casi de nuestra edad, o sea, tenía unos pocos años más que yo. Y, que, y eso había ocurrido adentro de su casa. O sea, entonces, todo esto que te venían repitiendo de que eras, desde que eras chica, sobre todo si eras mujer, lo de, bueno, no subes a los autos con extraños, no hables con este, no pases por ahí, ¿no? el lugar de una chica está dentro de su casa, eh, 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 bueno, el asesinato de Andrea venía a decir, es todo mentira, o sea, ¿Qué? yo estaba en mi casa... Estaba en mi cama y me mataron. Y no había ido al baile y nadie, con su novio no. por, y además, porque decidió quedarse estudiando. Y, 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 y nada. Y nunca. Además de que. Bueno, es un caso que nunca se resolvió, pero además tampoco nunca se encontró que alguien pudiera haber entrado desde afuera a la casa. Si bien, chicas muertas, el eje está en tres relatos, la denuncia es mucho más grande. Y, y me gusta porque vos eh, decís eh, eh, el recorrido de esa violencia masculina. Estaba presente todo el tiempo en Marta, en Betty, en la esposa del carnicero, y, y se va denunciando muy puntualmente esto. Y pensaba, tal vez una de las claves eh, de, de, de chicas muertas no la podemos encontrar a través de la señora, ¿Sí? en esta figura de la huesera, ¿Sí? este, este, esta fábula mito, no sé eh, cómo denominarlo. Eh, que va reuniendo esos huesitos y que eh, empieza a cantar y les da vida a esos huesos. Y pensaba, si vos no le estabas poniendo vos a esto que había quedado en el silencio. Sí, esto de la huesera, bueno, me lo dijo la... La señora. El personaje de la señora que existe. Es una mujer muy sabia. Eh, yo no conocía la, la historia, bueno, ella me la contó. Y, 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 y también la puse porque me, me parecía que también me ayudaba a organizar un poco el, la idea del libro, ¿no? Esto de, bueno, por qué... O sea, yo tenía como una idea muy vaga de por qué quería eh, escribir sobre estos tres casos en particular. Y, y esta idea de, bueno, de reunir los huesos y darle voz a, la que no, a las que no tuvieron voz, en este caso, ellas tres. Eh, como la figura de la huesera vino como a completar un poco esa idea o a, a bajarla un poco a tierra y me sirvió mucho para después desplegar el libro eh, sí a mí me parecía sobre todo por el caso de Andrea que, que bueno era el que yo conocía y el que estaba más al tanto que a medida que pasaban los años también la gente se iba olvidando de qué había sucedido y eso sí me, y eso me parecía me parecía tremendo, o sea, me parecía tremendo que sobre haber sido asesinada eh, nunca se resolvió el caso, nunca nadie fue preso y encima la, la memoria, digamos, del lugar donde naciste y creciste y te mataron, no te tenía en cuenta. Claro, que aparece la cuestión de género en ladrilleros. Primero aparecen los apellidos. Están los Tamay, los Miranda. Uh -huh. y después aparecen los nombres. Eh, Oscar Tamay, que parecía un pistolero salido de la revista D'Artagnan. <laughs> Estela, que es la mujer de Miranda, que había salido reina de la comparsa de carnaval. Digo, todos estos personajes, estas dos familias enfrentadas. Este, esta vieja inquina entre Tamay y Miranda, ¿no? Pienso si no es una reafirmación de sí mismo, qué iba a hacer ahora que se había quedado solo cuando muere Miranda. Eh, ¿Cómo se da este, este duelo entre familias, entre estos dos hombres, donde aparece también el machismo, digo, esto de ir a los bares, la cuestión de género? Uh -huh. Es también la radiografía, digo, de lo que pasa en, en la provincia, esto que decíamos que poco se ve en Buenos Aires, o poco se sabe en Buenos Aires, o poco se cuenta en Buenos Aires. Uh -huh. Sí, eh, bueno, la novela en realidad... Eh, la, la idea de la novela sale de, un, de una anécdota que me habían contado donde efectivamente había ocurrido este duelo entre dos familias de ladrilleros que se odiaban y que eran vecinos y donde habían muerto o, o sido terminados malheridos varios miembros de cada familia. Y a mí me había cuando escuché por primera vez la anécdota me ha resultado muy atractivo que eso ocurriera en un parque de diversiones. No sé, como que la, la primera imagen que se me vino a la cabeza es la primera imagen del libro, la escena con la que abre el libro, que es, son ellos dos, cada uno tirado por su lado, agonizando, y todavía la, la vuelta al mundo que todavía sigue girando y la música que sigue todavía eh, sonando. Y, y empecé a escribir por eso, o sea, porque me resultó súper atractiva esa imagen. Y después, después empecé a pensar, bueno, pero ¿por qué llegaron ahí? no sea, porque tampoco tenía eh, datos de cómo había sido la historia real más allá de, de esa anécdota del duelo. Eh, entonces, bueno, ahí empezó como a... A, a operar la ficción y ver bueno por qué y lo primero que se me ocurrió obviamente fue que era por un lío de polleras y después dije bueno pero la verdad es que esto es un lugar tan común y, y ahí empecé a pensar bueno puede ser por una historia de amor pero pero bueno una no tan convencional <laughs> eh, y, y ahí bueno y ahí aparece como ya el conflicto de, 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 de la historia o el conflicto que se plantea en la historia y, y un poco más allá, o sea, me gustaba también la idea de, de hablar sobre los vínculos entre los varones eh, de un, de un, en un sentido más amplio, ¿no? Ahí está el vínculo de padre-hijo, el vínculo entre los hermanos varones, entre los amigos varones. Claro, a, a, a eso sí. quería ir, a lo vincular, que es sí. que tan fuerte, Si eh, sí. el viento que arrasa es una novela que, que oprime, que, es, que te lleva al, a... Al clima, a la, a, a la temperatura, al lugar, esta, esta cosa de opresión, de todo lo que va sucediendo, que se descomprime en un punto con esta tormenta que se desata en el viento que arrasa. Nadrilleros es todo lo contrario, es una novela explosiva, mm, sí. ¿no? que continuamente está hablando y está narrando mm. muchas situaciones. Es como la situación inversa del viento que arrasa. Y fíjate que la geografía es la misma. Y la geografía es la misma. La eh, ahí es lo interesante también. Tiene un. Un latido propio, uh -huh. ¿no? Cada novela y, y un ritmo propio también. Sí, yo, eh, o sea, creo que te, tenía también un poco que ver con, con, qué se iba, con, con qué se cuenta en cada novela. Me parece que el tono del viento que arrasa también tiene que ver con la trama. O sea, tiene que ver con esa trama chiquita de muy pocos personajes y de personajes eh, cuyas vidas están muy vinculadas a lo espiritual. Aún en el caso del gringo Brower, que no cree en Dios, pero sí cree en la naturaleza. Son dos creencias enfrentadas, sí. claro. Sí, son dos creencias enfrentadas. Pero dos creencias. Total, o sea, total son dos, dos personajes absolutamente creyentes, mm. cada uno en lo propio. Entonces, eh, eh, yo no sé, eso necesitaba también un tono medido, chiquito, no sé, casi como si fuera un susurro. Y en cambio, Ladrilleros era otra cosa, ya la historia misma era una explosión de juventud, de no poder eh, controlar las pasiones, eh, como eso, de pasión desatada. Entonces eso también eh, exigía otro lenguaje, otro tono. En Ladrilleros, el narrador, que es omnisciente, es, está absolutamente contaminado de la sí. manera de hablar de los personajes. Pero no juzga el narrador. No, no juzga, pero digo... Ya la, la voz se emparenta con la de los personajes, sí, sí, ¿no? se sí, emparenta, sí. se confunde en ¿Eh? realidad. No, hay, sí, 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 sí. Digo, no sabes dónde termina uno y empieza el otro. Eh, es, es todo desbordado. La vuelta al mundo quedó vacía. Sin embargo, las sillas siguen balanceándose despacito. Será el aire del amanecer. A pájaro tamay echado en el suelo, boca arriba. Le parece que la rueda gigante sigue moviéndose, pero no puede ser porque música no se oye. No escucha nada. Tiene la cabeza llena de ruido blanco, blanco como el cielo, nunca lo ha visto así, contra el que se recorta un fragmento de la máquina, un pedacito desenfocado, que es todo lo que la vista puede abarcar. Achina los ojos a ver si así deja de girar. Es peor. Se marea y ya no se mueve solo la vuelta al mundo, sino todo el mundo. Se marea como hace un rato cuando estaba montado en el juego. Él y Cardoso treparon a las sillas dobles con un porrón recién abierto en la mano, chor chorreando espuma por el ajite. Antes de bajar la barra de hierro que los mantendría seguros en las sillas, el tipo que manejaba la máquina quiso hacerlos dejar la cerveza y se le rieron en la cara. El tipo se encogió de hombros y no insistió. Tenía que decirlo para cumplir con el reglamento del parque, pero por él que se mataran tapes de mierda. La primera vuelta fue a los barquinazos. Fueron subiendo despacio mientras se ocupaba el resto de las sillas. Cuando quedaron arriba, Cardoso se puso a escupir a los de abajo, que se dieron vuelta para putearlo. Pajarito se rió y tomó un trago y miró hacia el pueblo. Las luces tupidas en la cuadra del centro, se iban desperdigando hacia las afueras. Sobre la Cruceña, su barrio, solo un puñadito. Entonces, la rueda tomó velocidad y empezaron a dar vueltas a lo loco. Gritaron unos apucai y siguieron chupando del pico. Cardoso gritaba y sacudía la cabeza como un perro mojado. En la tercera vuelta, se desabrochó la bragueta y empezó a mear, meneando la verga y bautizando a los de abajo. A Pájaro le dolían las costillas de tanto reírse. Se sentía drogado, feliz y poderoso. Salud, Almada. Gracias. Gracias, un placer enorme. Gracias a ustedes.